rápido aparte, ¿no? Sí, es muy, muy rápido, realmente. La aguja con la que perforamos es aguja americana. Una vez casi nos desmayó una chica. Se va a sentir incómodo. No. No le hagas. No manches, Regi. ¿Qué? Te ves. Es raro que tu hija pequeña se haga una perforación. Ya les había pedido permiso, ¿eh? Ah, sí, no, yo sé. ¡Holis, patrañitas! Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo estoy súper emocionada, muy, muy feliz, porque como vieron en el título, me van a acompañar en una nueva aventura. Ustedes saben que a mí me encanta probar cosas nuevas. Me han acompañado a pintarme el pelo, a perforarme la oreja. Y ahora llegó el turno de algo más extremo. Decidí que me voy a perforar la nariz. Chon, chon, chon. Entonces, pues me van a acompañar en esta experiencia. Ahorita ya llegamos, nos vamos a bajar. Tenemos la cita a las 5. Ya es en 12 minutos. Y estoy muy emocionada. Esperemos que nos vaya muy bien y pues veamos qué pasa. Ya me puse muy nerviosa y antes de pues enseñarles todo, les quiero decir que esto es algo que yo platiqué con mis papás. Yo les dije, oigan, lo quiero hacer. Ellos me dijeron, sí, 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 está bien. Tenemos un lugar especializado en eso. Entonces, ustedes por favor no tomen estas decisiones por ustedes mismos y no intenten hacérselo solos tampoco, porque puede resultar muy mal con una infección o algo mucho más grave. Entonces, venimos a un lugar especializado en eso y veamos cómo nos va. Estoy muy emocionada. ¡Wow! Oigan, pues ya estamos aquí en el lugar y les enseño. Este es el piercing que me voy a hacer, que es el del nostril. Este sí me da cosita, ese no. Entonces me voy a hacer este con una piedrita chiquita y estoy muy nerviosa, la verdad. Vamos a enseñarles cómo son las piezas para nariz. Son estas. Son como un ganchito, ¿ya vieron? No pronto. Es rápido aparte, ¿no? Sí, es muy, muy rápido, realmente. Porque vi que también lo que dolía más era con el cambio de pieza. ¿Qué crees? Que a veces sí molesta, pero no es tanto dolor. Una vez casi se nos desmayó una chica. ¿What? Pero ella le tenía pavor a las agujas, ¿eh? Ah, bueno, menos mal. Miren, ahí está. Todo es nuevecito, está súper higiénico. ¿Estás nerviosa? Un poquito. Y el primer paso es sonarnos la nariz. No usamos pistolas porque lastima aún más, ya que esa no tiene filo realmente. Y están prohibidas. Están prohibidas. Ok. Ya saben, no se perforen en lugares donde lo hacen con pistolita. Se va a sentir incómodo. No te vayas a mover. No. Aguántate. Tranquila, ¿ok? Sí. Me voy a colocar, vas a sentir presioncita. Sí. Es completamente normal. No te vayas a mover, ¿vale? No. La voy a sacar para no lastimarte adentro. No. Muy pequeña la nariz. Que la voy a dejar aquí para poder sacarlas. Y voy a poner aquí mi dedo. Voy a poner un taponcito para evitar accidentes. ¿Dolor del 1 al 10, Regi? Un 7. Ok. Un poco nervioso, que estoy grabando. Listo, esta soy yo ya perforada. Me siento muy extraña, la verdad. La verdad me duele un poquito porque pues me acaban de perforar. Obviamente no voy a estar como si nada. Pues ya quiero ver la reacción de Nati y mi papá, aunque también estoy un poco nerviosa. Quiero ver qué opinan, si les gusta cómo se me ve. A mí me encanta. ¿A ti, mamá? Me encantó. La verdad es de que yo estaba más nerviosa, pero de que te doliera o que te lo lastimaran. Por eso también buscamos como un lugar dedicado 100% a eso. Uh-huh. O sea, que llevan años haciendo eso. No, muchas gracias. Es que la señora me estaba hablando. Perdón. Investigué mucho, vi las opiniones del lugar y pues nos convenció. Dijimos, bueno, ahí le habíamos dicho que hasta sus 14 años se iba a poder perforar. Pero pues ya que falta, hombre, ya que falta. Faltan unos meses y ya. Cuando estábamos buscando lugares, vimos unos donde lo hacían con la pistolita y pues dijimos, no, no hay forma porque es muy malo eso. De hecho, hasta está prohibido en México, yo no sabía. De hecho, ya nos habían dicho en otro lugar, ¿te acuerdas? Ajá. A mí, la verdad, cuando supe que me iban a hacer con aguja, entré en pánico, creí que me iba a doler muchísimo más. La verdad, no es mucho lo que duele. O sea, obviamente te va a doler porque pues te están perforando la nariz, no es como que no sientas nada. Uh-huh. Pero no es un dolor que te quieras desmayar. Bueno, quién sabe, porque hay personas que sí, pero en mi caso no fue así. De hecho, ahorita me duele un poquito, pero pues porque acabo de... O sea, está muy reciente. Pero bueno, ahorita ¿qué vamos a hacer, mamá? Yo creo que vamos a ir por una bebida. Porque sí, la necesitamos. Sí, para mis nervios, para están que mi mamá alterados. Calme sus nervios y pues yo para refrescar. Entonces, vamos a ir por una bebida. Yo creo que ya les grabo cuando estemos ahí.
Y pues después de eso, a ver la reacción de mis papás. De mis papás. De mi papá y de Nati. Pues tengo un buen de tráfico, enséñales. Aquí, de hecho, ya tengo mi bebida porque hace mucho calor. Sí, de hecho, sí hace calor. También como que me ayudó un poquito a bajar la inflación. ¡Demonios, Gom! ¡Eres realmente un genio! La inflación. La inflación. La inflamación de la nariz. También ya quiero ver la reacción de todos mis amigos porque pues mañana voy a la escuela. Algunos ya saben que me iba a perforar, otros no, entonces ya quiero ver. De hecho, algunos de tus amigos estaban de ¡mándame foto! ¡Luego, luego! Sí, te acompaño. Pero Regi decidió que no. It's a surprise. Hasta mañana les va a mostrar. Entonces, pues yo creo que ya mejor les damos cuando estemos en la casa, porque sí, si no, se les va a hacer igual de eterno el camino que a nosotras. Así que ahorita nos vemos. Nos vemos en mi casita. Goodbye. Oigan, pues ya estamos aquí en la casa y ya estoy lista para que mi papá vea mi piercing y yo pueda ver su reacción. De hecho, ahí está. Saluda, papá. ¿Qué opinas? ¿Estás nervioso? Sí, estoy nervioso. Sé que ya la tienes y estoy nervioso como si apenas te la fueras a hacer o como si yo me la fuera a hacer. Siento dolor y ni siquiera fue a mí. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Pues, ¿por qué traes cubrebocas? ¿Te dijeron que traigas cubrebocas? ¿O no, solamente es para, para el llevar el misterio? Uh-huh. ¿Pues estás listo, papá? No, yo creo que un papá nunca está listo para esto. Ese día algo cambió dentro del Otso. Pues sí. Tú cuenta. ¿De qué lado fue antes de que me enseñaste? ¿Fue de acá? ¿Te dolió? No mucho, ahorita te platicaré. A ver, ok. ¿Tu cuenta? Nada, pues sin conteo. Bueno. No pasa nada. Una, sin conteo. Sí contando, a ver. Una. No, ya quiero ver. ¿Tú la haces? No manches, Regi. ¿Qué? ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Está muy grande eso. No está grande. ¿No había algo más chico? Está de tamaño normal. No, en serio, sí lo veo demasiado grande. ¿No había alguna pieza como más chiquita, más sí pequeña? Había, pero de otro material. No, son la, es, era el mismo tamaño. No manches, ¿y no te dolió? La verdad, un poquito, ah, pero me da cosa. No quiero ver, siento como dolor. Siento que te veo y como que me duele. Aunque ya a mí no me lo hicieron. Yo estoy muy feliz. ¿Y de abajo? ¿Y si luego te la quieres quitar, tienes que meter tus dos dedos por aquí o cómo funciona? No, es como un ganchito. Pero ahorita no me la puedo quitar, tengo que esperar como 5 meses a que... ¿Cinco meses? Sí. A que cicatrice. ¿O sea que debes tener esa pieza 5 meses? Sí. Creo que lo que no me gustó fue la pieza, siento que está como muy grande, pero es mi opinión. A mí me gustó mucho porque aparte es azul. A mí también me gustó, de hecho de todas las que vi, bueno, me hubiera gustado a lo mejor un poco más blanca porque se me hace más combinable, pero a ti te encanta el azul, entonces se me hizo cool. Y bueno, ahora hay que hacer los cuidados correspondientes, ¿no? Sí. No sé, es muy raro verte así. ¿Pero sí se me ve bien? Sí. Sí, tío, la pieza es lo que a mí no me convence mucho, pero... Sí, es que había otros colores, pero era otro material. Entonces este era como el correcto para empezar. Ok. Pues, ¿qué te digo? Pues solo cuídate para que no se te vaya a infectar y ten toda la limpieza que tienes que tener. Uh-huh. ¿Tuviste alguna perforación en tu adolescencia? Sí, tuve una en la ceja. ¿Cuántos años tenías cuando te la hiciste? Como tu edad, como 13, 14 años. Si no es que 12, porque creo que la tenías antes de que yo te conociera. ¿Sí? No, 13, porque yo te conocí de 14. Sí, como a los 13 años, 13, uh-huh. 14. Muy bien, yo estoy muy contenta. ¿Te ves? Es raro que tu hija pequeña se haga una perforación. ¿Ya les había pedido permiso, güey? Ah, sí, no, yo sé. Pero no deja de ser difícil. Pero bueno, pues yo me despido. No sé, yo me voy para que sigas grabando. Bye. Ah, no, sí iba para acá. Pues ya pudieron ver la reacción de mi papá. Yo la verdad estoy muy contenta con el resultado. A Nati también le gustó mucho. No pude grabar su reacción, pero se quedó como... ¡Ah! Y a mi mamá también le gustó mucho. Muchísimas gracias por haberme acompañado una aventura más. Ustedes saben que son parte de mi familia y les tenía que compartir este momento. Cuéntenme qué les pareció, si les gusta cómo se me ve, si no les gusta cómo se me ve, si ustedes harían uno, si se quieren hacer uno en otro lugar, no sé, en el ombligo. Cuéntenme todo, yo los voy a estar leyendo. No olviden seguirme en Instagram. Los quiero muchísimo, patrañitas. Y pues nos vemos en el próximo video. Ahora se tendrán que acostumbrar a verme con piercing, así que... ¡Bye! ¡Ey! ¡Espera! ¡Todavía no te vayas! ¿Ya viste mi último video? ¿O qué tal este de acá?
pasa a mi canal y dales click. Estoy segura que te vas a divertir. Y no olvides suscribirte y seguirme en Instagram.